Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como los tenemos en pleno desarrollo, y vaya qué acontecimientos, hoy cambiamos toda la pauta sobre la marcha y vamos a tener que hablar del Medio Oriente y de Irak y todo lo que está ocurriendo en esta siempre noticiosa, problemática zona. ¿Recuerdan tantas veces que hablábamos, por ejemplo, del Estrecho de Hormuz, la yugular del petróleo del mundo, o por lo menos del 40-45%, a veces más? En todo caso, y como nos damos el lujo de tener un gran invitado, amigo de este programa, Basel Tajeldine, bienvenido. Gracias, Walter. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Y siempre la orden. Además, el tema que teníamos planteado se tonifica ahora, sí, con tu presencia, porque las informaciones de última hora hablan de ataques con misiles a bases de Estados Unidos en el Medio Oriente, y desde luego esto nos lleva a una situación un poquito más allá de lo que teníamos previsto, ¿no? El mapa no era, el mapa geopolítico no era de ninguna clase de tranquilidad, pero aquí dicen, el Pentágono confirma que Irán, ojo, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas militares de la coalición estadounidense, nada menos que en Irak. Declaración del asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. Y aproximadamente entre las 5 y 30 hora del este del 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra fuerzas militares de la coalición de Estados Unidos en Irak. La tormenta perfecta, ¿no? Sí. Creyeron que Irán no iba a responder, seguramente por la mente de algunos ilusos. Pensaron que Irán se iba a aminalar, a acobardar por la acción del asesinato terrorista ilegítimo que viola todo derecho internacional y la razón de un líder importante en Irán y en la región, sobre todo en la región, como era Qasem Soleimani. Era un líder regional, fue el que logró unir a todas las milicias, a toda la resistencia en lo que llaman el eje de la resistencia, que abarca desde Irán, Irak, Siria y Líbano, contra los grupos terroristas. Irán, bueno, Irak, Siria y Líbano. Sí, eso es lo que se denomina el eje de la resistencia. Qasem Soleimani fue el arquitecto de esa unidad que logró derrotar, valga decirlo siempre, insistir en esto, porque se trata de manipular la verdad. Ellos lograron derrotar al mal llamado Estado Islámico, al Qaeda, al Nusra y el resto de los grupos terroristas que formó, que entrenó, que armó Estados Unidos en esa región, para la política del caos, destruir los estados nacionales, crear nuevos estados artificiales y eso. ¿Creyeron que Irán no iba a responder? Ahí está la respuesta. Ahí está. Además, la respuesta un choque, aquí sí, un choque de civilizaciones premeditado, sí, porque podían convivir en Santa Paz, pero se enfrentó una especie de cuidado, nosotros somos los WASP, francos, anglosajones y protestantes, pero cristianos, y ustedes son los del mundo musulmán. Por ahí está la gran equivocación de estos supremacistas, claro, blancos, que se creen superiores. Pero Irán no es Grenada, Irán no es Panamá, Irán no es Libia, lo hemos dicho muchas veces, Irán no es Irak, la Irak que destruyeron Estados Unidos y compañía. Y que era una maravilla, igual, sí, que la Libia de Gaddafi. Igual que la Libia de Gaddafi. Irán es una potencia media en la región y vaya con milenios de historia y de resistencia, de orgullo nacional, de identidad nacional. Ahí están. ¿Qué logró este asesinato cobarde de Soleimán de Estados Unidos? ¿Qué logró? Logró esto. Unir a todas las fuerzas de la resistencia. Ya no son facciones chiitas, por un lado, luchando o resistiendo contra los sunitas. No, no, no. Ahora, dentro de la fuerza de la resistencia, ahí están sunitas y chiitas luchando juntos contra Estados Unidos. Contra. Y en el Parlamento se expresó, en el Parlamento iraquí, después de todo este caos, este desastre, el asesinato, esta acción terrorista de
de parte de un Estado terrorista. No, porque Irán eran chiitas, sunitas y kurdos. Sí. ¿Qué se logró en el Parlamento? Por unanimidad, una declaración de expulsar a las tropas invasoras estadounidenses de allí. Yo creo que Estados Unidos, y lo dijimos en los programas pasados, aceleró su colapso, su retirada de la región. Y seguro creyó de que no iban a responder en algún momento Irán. Y lo hicieron. Ahí está la primera acción justa de venganza por parte de Irán ante este asesinato cobarde que, repito, violaba todo entendimiento, razón, estrategia que se habían jugado ahí en la zona. Tenemos imágenes de esto, tenemos videos. Vamos a ver, señor director, con qué podemos ilustrar la situación actual. Bueno, ¿qué tenemos acá? Hay una serie de documentos en este sentido. Dice una declaración del asistente del secretario de Defensa de Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. El Pentágono confirma que Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas militares y de coalición estadounidense en Irak. Aproximadamente entre las 5:30, hora del este del 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra fuerzas militares de la coalición de los Estados Unidos en Irak. Es claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y alcanzaron al menos dos bases militares iraquíes que albergaban a militares y personal de la coalición de Estados Unidos en las localidades de Azad y de Irbil, lo que calienta bastante el panorama en toda esta zona. Vean eso. Ahí tenemos la primicia, el lanzamiento de los misiles. Oigamos esto, su sonido. Información posterior a este dramático escenario que estamos compartiendo con ustedes y que acaba de llegar en forma de primicia, estamos trabajando en la inicial batalla de evaluar daños. Y en recientes días, en respuesta a una amenaza y acción iraní, el Departamento de Defensa ha tomado todas las medidas apropiadas para salvaguardar a nuestro personal y a nuestros socios. Esas bases han sido puestas en alta alerta debido a indicaciones de que el régimen de Irán, así le llaman, planeó atacar a nuestras fuerzas de interés en la región. Nosotros evaluamos la situación y nuestra respuesta, tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal de Estados Unidos y el de nuestros socios, así le llaman, y de nuestros aliados en la región. El Pentágono confirma que Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas militares y la coalición estadounidense en Irak. Ahí lo estamos viendo, en absoluta primicia. Declaración del asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. Aproximadamente a las 5:30, hora del este del 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra fuerzas militares de la coalición de Estados Unidos en Irak. Bueno, y aquí tenemos documentos de última hora. Reportan ataque a base militar de Estados Unidos en Irak. Entre 6 y 9 cohetes cayeron en la base de Ain al-Asad, Irak, que aloja a las tropas estadounidenses, informaron autoridades militares iraquíes, y dice Aldumar Forero Orjuela. Otro cable urgente dice, agencias iraníes acaban de confirmar que hay un segundo ataque con cohetes a la base militar de Estados Unidos en Irak. Y otra información de última hora, urgente, bombardean la base aérea norteamericana de Al-Asad en Irak, más de 30 cohetes han caído en el lugar, según informes preliminares. Ahora el Pentágono confirmó el ataque a la base aérea de Irak y también confirmó que siguen los lanzamientos de misiles a otras bases suyas en Irak. Ojo, esto no es solamente una base. El presidente Trump está reunido con sus asesores de defensa en este momento y en contacto con el gobierno iraquí. Al Jazeera, otra información, señala que más de 13 misiles fueron lanzados por Irán a la base militar de Estados Unidos en Al-Asad, Irak. Y en forma de las imágenes de Sky News Arabia,
que es lo que tenemos aquí planteado. Urgente, otra información de última hora. Una nueva ola de misiles impacta contra la base aérea de Irak que alberga a las fuerzas militares de Estados Unidos. Y Nafishet Honnavard dice, los mexicanos cerrando la frontera a los gringos después de que Irán haya bombardeado bases estadounidenses en Irak. Y todo un día de video sin sentido ninguno, dicen algunos. Pues vaya que esto tiene sentido por las consecuencias que va a tener. Y atenta a las noticias tras el ataque de Irán en la base militar de Estados Unidos en Irak, la Guardia iraní dice que atacará cualquier país, oigan bien, atacará cualquier país que ayude a Estados Unidos. Los demócratas le piden a Trump no responder para cesar la violencia. ¿Qué va a hacer Trump? La decisión más importante de su presidencia la tiene ahora. Y como él siempre quería ejercer de comandante en jefe, vamos a ver si puede con este desafío en pleno desarrollo. Otra información de última hora, urgente, reportero de La Voz de América informa que un nuevo ataque en el campo Taji, Irak, de confirmarse sería la tercera, oigan bien, tercera oleada de misiles de la Guardia Revolucionaria en Irán, lo dice Felipe Brion Cea. Así reaccionaron en relación al petróleo el West Texas Intermediate. Tras conocerse el ataque de Irán a una base norteamericana en Irak, lindo día se viene mañana para los mercados, dice Juan Querubín. Urgente, cazas han despegado de sus bases, aviones de combate, ¿no?, para responder a los cazas de Estados Unidos que despegaron de Arabia Saudita. Soldados de Irak graban desde la base aérea de Al-Azad, en la provincia de Anbar, cuando varios misiles impactan dicha base. Seguimos con la relación de las informaciones de última hora. Esto es un absoluto tubazo. Esto es preocupante. Irán responde y ataca bases de Estados Unidos en Irak, dice Pepe Argento. Incendio en Australia. Trump atacó Irán. Irán atacó la base militar yanqui en Irak. Por suerte, nuestra única preocupación es que el chino nos venda la Coca-Cola bien fría ahora que estos precios son de cuidado. Bueno, el martes pasado atacaron la embajada estadounidense en Bagdad, que ha sido silenciada por la mayoría de los medios. Oigan esto, ¿no? Atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, silenciada por los medios. Estados Unidos liquida a Soleimani en respuesta al ataque orquestado por Irán. Irán ataca con misiles varias bases militares de Estados Unidos en Irak. Bueno, esto ya es redundante. Está saturado todo el sistema. Fíjate lo que queda al descubierto todo. ¿Dónde está la capacidad que habían vanagloriado de los Patriots para neutralizar los misiles iraníes? No hace falta que Irán desarrolle armas nucleares para lograr un daño semejante. Aclaremos a nuestra televidencia. Claro. El Patriot se supone que es un misil antimisil, capaz de pararlo en el aire. Sí. ¿Pero y no pasa? Que caiga y nos destroce la base. Han caído todos los misiles lanzados. Es decir, la tecnología desarrollada por Irán es suficiente para propinar el daño semejante ante la agresión que ha sufrido Irán. Un asesinato de un alto dirigente iraní y líder de la región, Soleimani. Es inaceptable por el derecho internacional, por la razón, por el humanismo, porque incluso él estaba era luchando allí y, por cierto, se iba era a reunir con el presidente de Irak y estaba allí en territorio iraquí, territorio sirio, luchando contra los mismos grupos terroristas en una acción de intercambio de relaciones de intercambio militares y de asistencia que tienen entre todos estos gobiernos, Irak, Siria e Irán. Qué oportuno que hoy te tuviéramos de invitado. Quiero que te explayes en esto porque además ha habido un enorme y positivo feedback de tus programas anteriores, ¿no? Y esto está en pleno desarrollo, no hay otra. Las consecuencias previsibles, ¿cómo las ves? Las consecuencias políticas yo la veo en lo inmediato. Esto va a ser un descalabro político para Estados Unidos. Ya lo estamos viendo. Lo primero es que cae por el suelo toda esa propaganda, y vamos al primero a hablar de lo militar, propaganda militar de supremacía estadounidense, de efectividad de sus misiles y de sus antimisiles, y de eso de patotear a cualquier país. Estados Unidos está acostumbrado a agredir a países pequeños, Grenada, Panamá, Libia, Irak, pero se metió con quien no debió de meterse.
Y en el campo militar ya se ve la primera derrota militar de Estados Unidos. La primera derrota militar. Seguro esto se va a extender. Van a dar una respuesta a Estados Unidos militar porque necesitan darla. Pero ya se vio ya la primera derrota. El impacto de estos misiles es una derrota para Estados Unidos, una derrota militar. Pero veamos cómo se desarrolla. Las costosísimas baterías de los Patriot como antimisiles. Y en el fondo, Walter, disculpa que te interrumpa, tú sabes muy bien que la guerra es un juego de inversión y ganancia también. Es un juego económico, es un juego económico. Y tiene mucho que perder Estados Unidos. Ahí está, salió al principio pidiendo que Irak, ante la exigencia de la retirada de las tropas estadounidenses, pidiendo que Irak pagara el costo de las grandes bases militares que construyó allí. No lo va a pagar Irak. Inmediatamente Irán dijo que tenía posibilidad, y ya lo está demostrando, de impactar toda la infraestructura militar, que eso es costoso para los Estados Unidos, y la infraestructura energética de Estados Unidos en la zona. No lo ha hecho todavía, pero ya lo hizo la resistencia yemení unos meses atrás, cuando impactó las refinerías de Arabia Saudita, que en el fondo son refinerías manejadas por las compañías estadounidenses. Es decir, Irán tiene capacidad de impactar toda la infraestructura energética, económica de Estados Unidos en la zona. Y eso es algo inaceptable para la economía estadounidense. Obviamente se vería más afectado directamente Europa, y por eso es la participación de Europa para evitar todo este desastre, porque gran parte del petróleo que se produce en esa zona es para Europa y Japón y China también. Ahí están implicados otros países. Hablé de lo militar y de lo político. Esta derrota política de Donald Trump, ¿qué va a hacer ahora Donald Trump? Todos les advirtieron en Estados Unidos que no hiciera esto. Y después que lo hizo, que cometió un grave error. Ahí está la consecuencia. Y ese error se va a ver, se va a manifestar, a menos que pase algo imprevisible, impredecible por nosotros, se va a manifestar políticamente dentro de los Estados Unidos. Pelosi y la bancada demócrata están exigiendo limitar las posibilidades militares. Eso que ha querido utilizar Donald Trump, tú lo has dicho muy claramente, quiere vestirse el uniforme de comandante en jefe, limitar las posibilidades militares del presidente, la razón del uso de la fuerza militar del presidente de la República, del presidente estadounidense. Claro, el cargo viene con la responsabilidad de comandante en jefe. Pero ya los demócratas están hablando de limitar sus funciones, su responsabilidad. Uno, y las elecciones ahora son pronto. Y el impeachment ahora, ¿qué va a pasar? Es lo que vamos a ver en pleno desarrollo después de todas, y disculpa que utilice tus palabras. Estamos en casa. En pleno desarrollo vamos a ver qué es lo que tenemos va a pasar. Tenemos registrado en desarrollo y en pleno desarrollo, alguna profesional está abusando descaradamente de eso, no debería, sí. No le conviene. En pleno desarrollo y en desarrollo están registradísimos. Veremos qué va a pasar ahora en los Estados Unidos, sí. Después de todo esto. Creo que se van a despertar, o se ha abierto una caja de Pandora que no va a beneficiar a Donald Trump, aunque quiera vestirse el traje de comandante en jefe. ¿Hasta dónde va a llegar con Irán o contra Irán? ¿Va a llegar a una guerra total? Rusia y China no se lo van a permitir. No se lo van a permitir. Hay intereses de esos países allí. China no va a permitir. Gran parte de su energía proviene de Irán, de su petróleo, del petróleo que consume China. Hay intereses rusos en Irán. Rusia está jugando un papel significativo en toda la región, en la geopolítica regional. Una gran madurez, además, ¿no? Con una gran madurez, es importante reconocerlo. Estrategia, política, madurez, movimientos muy cautelosos, pero efectivos de Rusia. Hizo una visita relámpago ayer y hoy a Siria, el presidente ruso Vladimir Putin. No solamente fue a hablar de los éxitos de la lucha antiterrorista de ambos ejércitos, seguramente estaban previendo y hablando sobre los posibles escenarios que esto iba a suscitar y de la posición de Rusia al respecto. Recordemos que el presidente sirio es un emisario perfecto para la relación con Irán, aunque Rusia lo puede establecer directamente también, porque son países aliados. Sin embargo, el presidente sirio juega una posición muy importante y posee un liderazgo y una ascendencia también y relaciones fraternales con la dirección de Irán. Es decir, estamos viendo un
tablero completamente cambiante y que Estados Unidos ya no va a poder controlar. Creo que, como dijimos al principio, toda gente madura con experiencia en el manejo de la política internacional y de lo que es el riesgo del aspecto militar, mientras que el energúmeno de la Casa Blanca, como dije cuando llegó, dije, bueno, es un burro suelto en una cristalería. Siempre, ¿qué va a hacer ahora? Siempre Irán había jugado a la fuerza de la razón. Sí. La razón por delante, buscando lugares de entendimiento y concordia con los Estados Unidos. Estados Unidos pateó la mesa y se fue. Estados Unidos ahora solo entiende la razón de la fuerza y es la única forma de frenar a Estados Unidos. ¿Por qué no ha destruido a Irán hasta el día de hoy? Precisamente ha sido por esto, porque Irán es una potencia media en la región, una potencia militar con capacidades balísticas suficientes, no necesita nuclear, no necesita tener misiles nucleares, y ahí lo está demostrando, para propinar un daño semejante a los Estados Unidos, si los Estados Unidos agrede a Irán, como ya lo hizo y ya respondió Irán. El costo no es aceptable para Estados Unidos. Creo que el costo político y económico no será aceptable para Estados Unidos, estoy de acuerdo con eso. Y además, el energúmeno de la Casa Blanca, que está ahora contra la pared, porque la gente se cansó de su estilazo, ¿no? Creo que eso está generando, como bien lo dices tú, acontecimientos en pleno desarrollo dentro de los Estados Unidos. Grandes movilizaciones se dieron en los Estados Unidos esta semana. Importantes manifestaciones en varias ciudades de los Estados Unidos. No creo que lo esperaron. No los millones, que era correcto entender si iban a producir en Irán y en Irak. Millones de personas salieron a las calles a manifestarse contra Estados Unidos por este vulgar, criminal asesinato de un líder regional, como lo era Soleimani. No, dentro de los Estados Unidos. Reacciones importantes en el Senado de los Estados Unidos, de líderes políticos estadounidenses. Esto huele a Vietnam. De periodistas estadounidenses. Huele a Vietnam. Sí, yo creo que el impeachment puede acelerarse ahora y puede proceder incluso dentro de la Cámara, que lo tiene bien aguantado dentro del Senado estadounidense, es lo que tiene aguantado el impeachment. Yo no estoy comparando teatro de operaciones, hablo de la ola emotiva que va de costa a costa en Estados Unidos. Porque esto genera más que odio, respeto hacia Irán. Y fíjate también, otra de las consecuencias y vulgares, puede decirse también, cobardía de algunos aliados o dirigentes o hacedores de la política exterior, mejor dicho, de Estados Unidos. La reacción de Benjamín Netanyahu ha sido bastante significativa. El Bibi se apartó, inmediatamente se apartó de Donald Trump y dijo, Israel no tiene nada que ver en esto, no tiene que participar en esto. Es decir, dejó solo. Porque además sabe que una confrontación, sí, la misilística le tocaba una buena cuota a ellos. Claro, ¿no? Y lo dijo Irán, si nos atacan directamente, una de las bases que vamos a atacar de avanzada es Israel. Y Israel sabe que sí puede hacerlo. Si la resistencia de Hezbollah ha podido detenerlos en el Líbano, ¿cómo será Irán con sus capacidades balísticas superiores? Es decir, el juego está trancado. Yo creo que militarmente no va a llegar mucho más lejos. Espero que no llegue. Sería lo más sensato. Lógico. Sí, lo más sensato. Se detenga, porque sí, en un juego, vuelvo al punto fundamental, un juego de guerra también es juego de inversiones económicas. Tiene mucho más que perder que ganar Estados Unidos. Y el estudio de costo-beneficio. El estudio de costo-beneficio. Pero además, en la familia Netanyahu, el héroe era el hermano de él, el del rescate de Entebbe, ¿no? Él hizo su servicio militar y chao, estoy para otra cosa. Claro, no es lo mismo enfrentarse a Hamas para Israel que enfrentarse a Hezbollah en Líbano o que enfrentarse a algo mayor como lo es Irán, aunque sale con un discurso vanagloriándose de sus éxitos históricos de Israel contra los países árabes. Eso es falso, sabe que las condiciones hoy han cambiado y que Irán es una pieza difícil de roer. Difícil de destruir, de llegar a ese propósito. Creo que la estrategia del caos de Estados Unidos está acabando en el Medio Oriente. Y vaya que en Libia, que era el propósito de esta entrevista inicialmente, sí, antes que cambiara el panorama. Sí, pero que yo conocí la Libia de Gaddafi, eso sí funcionaba como un reloj suizo, viejo.
Y la gente amaba a Gaddafi. Habían unas imágenes que no sé si podemos poner y pasar no sé, al si caso de Libia ahora. A tiro sería el momento, señor director. Las imágenes. Señor coordinador, ¿qué nos dice? Tenemos estas las imágenes. Aquí están. Sí. Bien. Dejando, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿O es el caos? Bueno, aquí tengo algo de la hermana Hispan TV, de la extraordinaria cadena. El analista Iñaki Gil dice que Turquía mantiene intenciones territoriales en Libia, actualizada viernes 3 de enero de 2020. Al enviar terroristas sirios a Libia, Turquía pretende recuperar los territorios que estuvieron bajo el Imperio Otomano, como Libia, opina un analista. El opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSDH, informó el lunes que Turquía ha enviado 3.000 terroristas sirios a Libia para luchar contra el Ejército Nacional Libio, el ENL, encabezado por el mariscal de campo Khalifa Haftar, ha comenzado a entrenar terroristas y miembros de los llamados rebeldes sirios que operan al norte de Siria para, una vez formados, trasladarlos a los campos de batalla en Libia. ¿Qué te dice eso? ¿Vieron la bandera verde que circulaba allí? Eso es Sirte. Pasó ayer. Sirte. Es la ciudad natal de Muammar al-Gaddafi. Sí, esto señor. Pasó ayer, las banderas verdes. Militares entrando a Sirte, expulsando a las tropas de Trípoli con las banderas verdes y hablando y gritando al-Fatah, al-Fatah. ¿Qué significa esto? Significa que los verdes, el movimiento de la resistencia de los verdes, estas imágenes no las están pasando nadie, ningún medio extranjero. Quiere decir, ¿qué está pasando? Hablan de Khalifa al-Haftar, que tiene su base en Tobruk y es el líder militar de todas estas acciones. Pero ¿quiénes son los que están entrando en estas ciudades y controlando Trípoli y Sirte? ¿Quiénes son? ¡Verdes! La resistencia verde está triunfando nuevamente en Libia. Todas las tropas, la mayor parte de las tropas de base y generales que posee o que controla Khalifa al-Haftar son de las fuerzas pro-kadafistas. Hay un cambio geopolítico interesantísimo en el Medio Oriente y aquí en el norte del África también. Creo que la estrategia del caos de Estados Unidos está fracasando en todas partes. En el Medio Oriente no pudieron instalarla en Siria. Irak está perdiendo. Con Irán no van a poder llegar muy lejos. Y en Libia están volviendo los verdes otra vez al poder, controlando grandes espacios políticos y militares. Pero claro, es una coalición de fuerza. Recordemos que en Libia hay dos gobiernos internacionalmente reconocidos. Uno está en Trípoli, que controla Sarraf, y otro está en Tobruk, al este, que controla Khalifa Haftar, quien era un alto general durante la época de Gaddafi, fue destacado en el Chad y después se vino en desgracia con Gaddafi. Fue llevado a Estados Unidos y desde allí actuó contra el gobierno de Gaddafi hasta que, luego del caos y de la mal llamada primavera árabe, él se hizo con el poder en la zona de Benghazi y Tobruk, casualmente zona o puertos petroleros donde fluye el petróleo. ¿Cuál es la estrategia del caos de Estados Unidos? Destruir los estados nacionales. En este caso no se trata de sunitas y chiitas como sucede en Irak o en Siria, colocándolos a pelear entre ellos. La perfecta antropología mercenaria. No, aquí en África, en el norte del África, en Libia, era, o la estrategia de Estados Unidos fue utilizar
las diferencias tribales, todos son sunitas, las diferencias tribales, lamentablemente era un país tribal, tú lo conociste muy bien, sí. Gaddafi tuvo la proeza de poder controlar. Se habla de 150 tribus, las más importantes, pero son cientos más. Y muchos de ellos nómadas. Sí, son cientos de tribus más, pero 150 son las más importantes. Esa proeza la logró Gaddafi, logró llevar al país a un nivel de riqueza y de estándar de vida muy superiores a los de todo el África. Esa era la Libia. Cada tribu mandaba un delegado a hablar con Gaddafi, era como hablar con el papá. Y nadie se iba sin una solución. Eso lo podía controlar. Eso lo viví yo, me lo contaron. Lo viviste tú, yo cené, lo apreciaste. Mira, ahí donde estás tú estaba Gaddafi, a esta distancia estaba yo sobre otra alfombra cercana, en el ex Palacio del Rey Idris, y Ricardo Alarcón de Quesada, el hermano cubano, estaba en otra. Ahora cuando yo le digo eso, él no se acuerda, será porque yo no tenía el parche. Lo cierto es que... Mira, cada tribu venía, mandaba un delegado y nadie se iba sin una solución. Gaddafi era el papá, el ángel guardián, el padre de la patria. Y un hombre graduado en las academias militares. La otra cosa era que Gaddafi tenía su escolta de mujeres, viejo. Sí, era la guardia, espalda, sí, y además giraban en torno a él. Tengo anécdotas de eso que no es el momento de contarla, pero sensacionales. Tú pudiste conocer a la Libia de Muammar al-Gaddafi. Sí, una Libia estable, sí. Una Libia próspera. Con un estándar de vida envidiable. Una Libia que la OTAN llevó al caos y que ahora no puede controlar. Claro. ¿Qué papel está jugando Turquía allí? Bajo esa razón de volver a la hegemonía otomanista y controlar los países árabes, que lo quiso intentar hacer durante la primavera árabe, y ahí está su razón de su intervención en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad. Fracasó esa política, se retiró, envió a los mercenarios sirios, ahora a Libia, a morir allá en Libia, porque no van a poder enfrentar a las tropas de los verdes, de la resistencia verde, que nadie quiere hablar de esto. Tú eres el único que has colocado en tu programa estas imágenes de las banderas verdes volviendo otra vez a Trípoli, a Sirte, la zona o la ciudad natal de Muammar al-Gaddafi, y a todas las regiones de Libia, otra vez bajo la influencia de los verdes. Pero Turquía tratando de jugar o profundizar esa misma estrategia de la OTAN, aunque parezcan contrarios desde la Unión Europea, recordemos, Turquía es parte de la OTAN. No van a actuar contra Turquía. Además, era el ángulo sensible hacia Oriente, era una punta de lanza. Están dejando a Turquía desarrollar lo que ellos ya no pueden hacer, porque la idea de Occidente será siempre la de seguir caotizando Libia, apoyar a todas las facciones allí para que luchen entre todos ellos, porque, Walter, el petróleo sigue fluyendo. No, y el Irak de Saddam Hussein, que también lo conocí. Sí. Era una cosa envidiable, todo ordenadito. Y también tuvieron que venir y patear el tablero. Hay un deseo de un caos en todo el Magreb, ¿no? Sí, pero la idea es debilitar los estados nacionales, pero lo importante es que el petróleo siga fluyendo. Y ahí está fluyendo el petróleo en Libia, está fluyendo el petróleo en Irak, está fluyendo el petróleo en Siria, lo están apropiándose abiertamente. Donald Trump lo dijo, el petróleo es nuestro. Y haremos es el pirata, es el pirata que se ha robado el petróleo y se sigue robando el petróleo de Siria, de Libia y de Irak también. Además, digo, haremos con él lo que nos dé la gana, con ese desparpajo, ¿no? Y miren, muchachos, qué bien que lo hice, ¿no? Para que ustedes me eligieron, bueno, vean los resultados. Un energúmeno. Yo creo que, volvemos al dicho que comentamos en programas pasados, creo que es el mejor presidente que ha tenido el imperialismo estadounidense. Es el más descarado, el más abierto. Anda sin facetas diplomáticas, leguleyas, diplomáticas amparadas en el derecho internacional para hacer lo que estaba haciendo Barack Hussein Obama bajo esas etiquetas. Este lo hace, como tú bien lo has dicho, metiéndose en una cristalería el elefante y destruyendo todos los cristales que están allí. Yo le digo, un burro suelto en una cristalería. Exacto. Mira esto, mensaje del líder de la República Islámica de Irán, Sayed Ali Khamenei, sobre el asesinato del general Qasem Soleimani. Querido pueblo de Irán, un gran e insigne general del Islam ha subido a los cielos. Anoche, las buenas almas de los mártires acogieron en su seno el espíritu purificador de Qasem Soleimani. Tras años de lucha abnegada y audaz contra los demonios y maleantes del mundo en los campos de batalla, años que pasó deseando recibir el martirio en la senda de Dios, por fin el querido Soleimani ha alcanzado
esta altísima posición, al verte al suelo, su sangre pura la ha vertido, y a causa de la más vil de todas las criaturas de la tierra, allá donde esté lo que queda de Dios, por él se sacrifican nuestras almas, y al espíritu purificado del general Soleimani manifiesto mi felicitación. Y al pueblo de Irán, mis condolencias por este magno martirio. Fue un ejemplo destacado de persona educada en el Islam y en la escuela del imán Jomeini. Pasó toda su vida en la yihad, en la senda de Dios. El martirio ha sido la retribución de su esfuerzo incesante durante todos estos años. Con su partida, si así lo dispone el poder de Dios, su obra y su camino ni se detienen ni se cierran. Pero los criminales que han marcado este hecho y han manchado sus sucias manos con su sangre y la del resto de los mártires del suceso de anoche, les espera una respuesta implacable. El mártir Soleimani es la faz internacional de la resistencia, y todos aquellos que sienten el apego a la resistencia reclamarán vengar su sangre derramada. Sepan todos, amigos y todos los enemigos, que la vía del yihad de la resistencia proseguirá con aún mayor motivación, y que a los combatientes de este camino bendito los aguarda una victoria segura. La falta de nuestro abnegado y querido general tiene sabor amargo, pero a los asesinos y criminales les sabrá aún más amarga la continuación de la lucha y la obtención de la victoria definitiva. La nación iraní honrará la memoria y el nombre de este mártir, elevando la posición del general Qasem Soleimani y el de los mártires que lo han acompañado, y en particular el gran combatiente del Islam, Abu Mahdi al-Muhandis. Este servidor declara 3 días de duelo nacional y manifiesta a su honorable esposa y sus estimados hijos y demás allegados su felicitación y sus condolencias. Sayed Ali Khamenei. Interesante esto, marca los principios de una cultura, ¿no? Es lo que siempre han ignorado Los gringos. Para empezar. Por eso se han estrellado siempre. Ellos han creído. Parece, no estudian bien la cultura. Bien que rescata este último punto, Walter, maestro. La cultura del pueblo árabe. La cultura de la resistencia del Islam. La muerte no representa para ellos un golpe fatal donde si acabas, asesinas a un liderazgo, se desmoralizan sus bases. La muerte representa para los musulmanes una victoria, siempre y cuando sea una muerte en lucha contra el enemigo, no solamente como lo ve el chiismo, no solamente es el enemigo del Islam, o haciendo honor es a los el principios. Enemigo de los pueblos, porque Irán defiende, y vaya que lo ha dejado bien claro, a las comunidades cristianas dentro de Irán, de Irak, y de Siria, sobre todo, de Siria. Sí. Irán ha defendido inclusive a las comunidades judías que hacen vida en Irán, judíos en Irán que hacen vida. Allí los ha defendido. Y es la muerte, vuelvo al punto, para el Islam, algo glorioso de felicitación, y ahí lo dicen las palabras del Ayatollah Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, de la República, valga decirlo siempre, República Islámica de Irán. Es una república, no es una monarquía, no es una teocracia, como han querido decirlo. Es una república. Y, repito, hay miles de combatientes que Soleimán había ya preparado para reemplazarlos. No se elimina la causa eliminando el liderazgo. La causa está en las bases, y es allí una cuestión que nunca entenderá Estados Unidos, Israel y sus secuaces. ¿Qué ves como proyección en borrador, sin necesidad, un bosquejo a mano alzada, ¿no? No pedimos un retrato al óleo. Un bosquejo a mano alzada. Yo creo que en esta situación. En esta situación, Irán, Medio Oriente, Irak, norte del África, hay sin duda, un descalabro político, geopolítico y militar de Estados Unidos. Se están experimentando, se están viendo ya en las realidades. Es posible, Walter, que esto salga de las manos. Lo hemos dicho en programas anteriores. Que se llegue a una guerra total por la prepotencia de Estados Unidos al verse ya humillado.
Es posible, pero también hay mucha más posibilidad de que no. Porque, repito, el costo de la guerra es más importante para los Estados Unidos que cualquier otra cosa. Son inversiones, costo-beneficios. Y allí está un gran peligro de perder mucho para Estados Unidos. Además, la intervención oportuna de Rusia y de China no permitirán que se vaya mucho más lejos de lo que quisieran en Estados Unidos ir. Pero vuelvo al punto inicial. No se trata de un país cualquiera, Irán. Es una potencia con capacidades balísticas disuasivas importantísimas. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben muy bien. Por ende, Israel se retira. Dice, este no es pelea de nosotros, nos vamos. Por ende, inclusive hasta Arabia Saudita, temerosa hoy Arabia Saudita, porque puede ser un objetivo la infraestructura energética, que no la controla Arabia Saudita, la controlan son las compañías estadounidenses, pueden ser objetivos de esto. Yo creo que el escenario puede darnos una sorpresa muy pronto y detener la intervención de Rusia y de China y la razón del Pentágono, tanto así que ya salieron declaraciones del Pentágono antes que se produjese esta acción de respuesta iraní, muy discretamente, llamando a la negociación, tomando distancia, enfriando la cosa, llamando a la negociación con Irán, a la concordia. Es decir, nadie puede entender, por un lado habla Donald Trump amenazando, por otro lado habla el Pentágono, por otro lado habló un militar estadounidense destacado en la zona diciendo que sí van a comenzar la retirada de Irak. Nadie los entiende. Creo que no hay coordinación dentro de los Estados Unidos y esto también tiene una lectura política para el liderazgo de Donald Trump. Creo que está acelerando su descalabro. Claro, porque no hay comandante en jefe. No hay comandante en jefe. Hay un energúmeno que quería llegar a la presidencia y con buenos asesores de campaña y con los que te cuidan la imagen, si tienes suficientes dólares con qué pagar asesores, logras resultados. Bueno, aquí yo no me canso de repetirlo. En la Cuarta República, los asesores del Partido Demócrata venían a asesorar a cierto partido y los asesores del Partido Republicano venían a asesorar a otro cierto partido. Eran así las campañas aquí. Yo trabajé una campaña completa con los asesores de Kennedy por esas cosas que la vida te permite ganar esa experiencia, ¿no? Y vaya que sabían hacer una campaña, pero era una campaña al estilo yankee, ¿no? Esa es otra cultura la que estamos hablando. Sí, este es un año electoral en los Estados Unidos, y eso está claro. Y veremos qué es lo que podría suscitarse en lo adelante de toda esta respuesta digna, justa, necesaria respuesta de Irán, previsible respuesta de Irán. Lo conocían y ahí están todas las reacciones. En el campo económico mundial, ahí están las primeras reacciones en los precios del petróleo. Seguramente hoy y mañana lo vamos a ver reflejado en los mercados, el precio del petróleo se va a disparar quizás a los precios, o mejor dicho, a los niveles que llegaron durante la guerra en Irak. Más de 100 dólares, 110, 130, 140 alcanzó en una ocasión, en una semana, durante la guerra en Irak. Quizás pueda darnos una sorpresa mañana en los mercados viendo que esto reaccione de esta forma, igual con el precio del oro. Esto va a beneficiar sin duda a todos los países productores de petróleo. Bueno, tenemos todo eso en Venezuela, ¿no? Dios nos dio, papá Dios nos dio esa posibilidad, pero el asunto es que estamos moviéndonos. Sí, lamentablemente la producción en Venezuela cayó bastante, pero otro que va a beneficiar también, aunque parezca contradictorio, es a los Estados Unidos también. Es que hay un juego. Me gusta ese enfoque, amplíalo. Sí, hay un juego de doble estándar allí. Si bien afecta a los precios del petróleo, afecta al Estado y a la sociedad estadounidense, porque suben los precios de la gasolina, de la electricidad, ahora en invierno. Es importante esto. Bueno, nosotros que vivimos en este paraíso tropical no nos damos cuenta que el que no guarda dinero para la calefacción en invierno puede encontrarse con cosas como esta. Me despierto con ganas de orinar y mi water closet está congelado. Sí. Y quiero lavarme las manos y el tubo tiene el agua congelada adentro. El que no puede pagar la calefacción no sale de eso. Se mueren los Estados Unidos. Se mueren. Y vaya, que hay oleadas de frío increíble. ¿No? Y palear nieve para poder sacar tu carro del garaje. Eso afecta al pueblo estadounidense. Pero hay 50 millones de pobres en la meca del capitalismo mundial. ¿A qué le importa que mueran esos pobres? De hecho, eso están buscando algunos sectores
Malthusianismo, ¿no? Algunos sectores de Estados Unidos piensan en eso, en reducir inclusive la población en los Estados Unidos. Pero fíjate algo, si por un lado se perjudica al pueblo, por otro lado se benefician las compañías estadounidenses, porque con un precio del petróleo tan elevado así, los campos de producción de fracking en los Estados Unidos se hacen mucho más rentables. Un minuto para terminar. Redondea tu pensamiento, hermano. Es difícil redondear. Lo cierto es que ya comenzó una respuesta importante de Irán, una respuesta justa, digna. Veremos cómo se desarrolla el panorama en los siguientes días. Con esto era previsible. Seguro Rusia y China van a marcar la pauta en el Medio Oriente y espero que sea así, para que no se llegue tan lejos, para que los energúmenos, partiendo con el principal, ese burro en la cristalería que está allá, o elefante que está allá, no termine de romper todos los vidrios y nos afecte a toda la humanidad. Va por ahí, sí. Que espero que las cosas no pasen a mayores. Sí. Como sea, un gusto haberte tenido aquí una vez más. Gracias, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanojamaneiro y les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.